Asimismo, mencionó que la situación actual que vienen pasando las instituciones educativas la tiene que solucionar el Ministerio de Educación. Mientras tanto, no se puede tomar acciones. He recibido otro documento que ha salido publicado, que es una resolución ministerial, la número 035-2012 Educación, del 5 de septiembre, donde que en la parte de la resolutiva dice, al artículo único, dice, declarar ilegal la huelga nacional indefinida convocada por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación del Perú, SUTEP, a partir del día 5 de septiembre de 2012, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Registre publiques, viene de una resolución ministerial. Bueno, en Lima, es otro dato, el director regional ha sacado un comunicado a través del periódico el día domingo, ¿no? Que hay un comunicado que está invocando, pero todavía nosotros no tenemos ninguna orden de la dirección regional, pero estamos en tratativas, ¿no?, con todos los gremios. Pero yo quiero poner en claro que la UGEL ni la dirección regional pueden dar solución a este caso. Todo este caso tiene que ser solucionado por el Ministerio de Educación, en vista que nosotros tenemos documentos emanados por la superioridad. Invoco a los directores, como siempre lo he manifestado, que hagan llegar su parte mensual de acuerdo a la directiva que se tiene. Asimismo, dijo que los especialistas realizaron un monitoreo por las diversas instituciones educativas para verificar la asistencia de los docentes contratados. Los especialistas de AGP y el órgano de control institucional están saliendo a hacer los monitoreos correspondientes, ¿no? Ellos están bien in situ, qué docentes van y qué docentes no vienen. Entonces, para poder aplicar el descuento o, si en caso contrario, llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación que se prolongue o se recupere las clases, entonces se tendrá que hacer la reprogramación académica para poder recuperar todas las clases o todo el tiempo que han perdido laborando. Eso ya es la solución, lo toma el Ministerio de Educación. Si ellos dicen que sí, se acepta la recuperación de clases y no hay descuento, solamente nosotros haremos cumplir que se reprograme estrictamente los días no laborados. Pero si mantiene, como esta resolución ministerial, que dice que la huelga es ilegal y que se llega al descuento, lamentablemente tendremos que acatar las órdenes y hacer el descuento correspondiente. ¿A los seis tienen una relación de la inasistencia de docentes? Exactamente, en el monitoreo los especialistas lo tienen, más el informe de los directores. En esto yo quiero invocar a los directores, ellos tienen una función especial. Si bien es cierto, son maestros, como el que habla, pero tenemos funciones específicas. Yo represento al director regional. Los directores en la institución educativa representan al director de la UGEL. Entonces, por función, ellos, digamos, no podrían estar en la huelga. Y si están algunos directores, pero también tienen su responsabilidad funcional. Eso quiero que entiendan y por favor, informe tal como es la asistencia y la inasistencia de los docentes.